actividad, ¿vale? Hoy es el día de la discapacidad, ¿vale? A ver, decidme qué entendéis, levantad la mano, por discapacidad. Yo. Muy cortito, venga, Paula. Pues de que son personas de que tienen alguna discapacidad para hacer algo o tienen o pueden hacer algo que nosotros podemos hacer algo. Menor capacidad para hacer algo que algunas personas que relativamente son normales, pero ninguno es esta normal. Es una persona que tiene menor capacidad para hacer algo que personas normales. Pues son personas que tienen a lo mejor mayor dificultad en algunas cosas, pero tampoco se nota mucho. A lo mejor hay alguna dificultad, algunas discapacidades que son más grandes que otras. Muy bien. ¿Hay una capacidad distinta a la mayoría? Muy bien, o sea que son capacidades, a veces no son ni menos, son capacidades distintas. Otra manera a lo mejor de ver la realidad, otra manera de ver el mundo. Muy bien Andrés, que ha dicho que las hay muy graves y las hay poco graves. Y entonces hay mucha gente en España, en Europa, en el mundo, luchando por una cosa que se llama la inclusión. ¿Qué creéis vosotros que quiere decir la inclusión? Venga, alguien que no haya hablado. ¿Qué puede querer decir la inclusión? Marco. Que todo el mundo es igual. Que todo el mundo es igual, pero hemos dicho que no es igual, porque hay gente que tiene unas distintas capacidades de hacer las cosas. A ver, Alejandra. La inclusión es que, por ejemplo, mucha gente dice, tú no, tienes una dificultad para hacer eso. La inclusión es que todo el mundo tiene derecho. Pablo. Pero es cuando alguien deja apartado a otro por tener alguna discapacidad en algo y no puede hacerlo igual que los demás. Vale, por tener una discapacidad, cuando alguien deja apartado a alguien, o por lo que sea, o porque a lo mejor en los años 20 en Estados Unidos decían, no, tú no puedes entrar aquí porque eres negro, por ejemplo, y no te puedes sentar en el autobús porque eres negro. Entonces eso era excluir. Entonces, lo que mucha gente estamos luchando es por incluir. Gonzalo. La inclusión es intentar meter en un grupo o incluir en un grupo a alguien con discapacidad para que se sienta que no tiene esa discapacidad. Que entre ese grupo no le afecta esa discapacidad. Es no para que no la tenga, porque tenerla la tiene, pero es que esa persona, aunque tenga una discapacidad, aunque sea diferente, tiene derecho a participar en la sociedad y a estar en la sociedad y a ser respetada por todo el mundo. Como muy bien también ha dicho Alejandra, esa persona tiene el derecho de hacer las cosas, aunque las haga, por ejemplo, más despacio. ¿Vale? Entonces. Por ejemplo, cuando tienes algún problema o alguna discapacidad, tú te sientes a lo mejor diferente y lo que tenemos que intentar es que esa persona se sienta como nosotros. O sea, incluirla en nuestro grupo. Claro, es decir, aunque tú seas diferente, no te vamos a dejar fuera. Tú vas a poder participar de otra manera a lo mejor, pero tú puedes participar. Eva. Porque creo que al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Vale, entonces, mirad. Aquí tenemos esta campaña. Yo me comprometo a conocer, defender, trabajar y luchar por... Entonces hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, ¿vale? Que es por lo que mucha gente está luchando para que eso se haga realidad. Es decir, esos derechos que están escritos en una ley que tienen las personas con discapacidad sean una realidad y verdaderamente esas personas estén incluidas en la sociedad. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cómo podríamos incluir a una persona que tenga algún tipo de discapacidad? Una idea que se me ocurre. Pues una persona que le pase esto la podríamos incluir haciendo... Venga, Andrés. Una persona que, por ejemplo, no escucha, podemos hablar algo mejor, una palabra con el lenguaje de signos. Por ejemplo, eso es una medida para incluir a alguien con discapacidad. Fenomenal. Venga, más ideas. Pues tratándole como él o ella quiere que le traten. Muy bien. A lo mejor es una persona que es diferente y entonces pues quiere que le traten de una manera. Venga, más ideas. Alejandra. Yo he visto, por ejemplo, que un hombre era ciego y hicieron un día entero con las luces apagadas en una casa. Fenomenal. ¿Para qué? Para que todos sepamos cómo se siente esa persona y podamos comprenderla. Porque a lo mejor muchas veces rechazamos a la gente diferente porque simplemente no los comprendemos.
Pero si nos comprendiéramos, entonces eso se llama empatía, comprender qué pasa y cómo se sienten los demás. Vale, ¿vosotros creéis que en este centro somos inclusivos? Sí. Venga, ¿quién quiere hablar? Yo. Andrés. Bueno, que hablemos algo, que no lo quiero. Esto me repito mucho, pero es bastante. En el proyecto matrimonio no me quería muy bien, tío. Estaba yo con él en el aula Buenas Tardes, no me llevaba muy bien con él. No sabía lo de que tenía una discapacidad y siempre jugábamos con él. Lo que pasa es que yo no me llevaba muy bien con él. Y eso, que me arrepiento mucho de ello, la verdad. ¿Y luego supiste que sí tenía una discapacidad y cambiaste tu manera de verlo? No, sino seguir tratándole como una persona normal. No intentarle tratar mejor porque tengo una discapacidad. Muy bien. Hacer que parezca que no tiene nada mal y que sigue siendo una persona normal. Muy bien. Todos sabéis quién es Ian, ¿no? Sí. Claro. Muy bien. Vale. ¿Qué medidas creéis que se toman aquí en el instituto para ser un centro inclusivo? ¿Qué creéis? ¿Qué cosas se hacen para que aquí haya inclusión? En el instituto. A ver, levantar la mano. ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Sí. ¿Qué cosas se hacen aquí en el instituto para intentar que esto sea un centro inclusivo? Es decir, ¿qué creéis que hacemos aquí en el instituto para que todo el mundo tenga derecho a estar, tenga derecho a ser como es, todo eso? Pues, la manera es que, a ver, no sé cómo decirlo, pero, bueno, no sé cómo decirlo. A ver, mientras lo piensas, va a hablar Pablo. Actividades de grupo. Trabajar como estamos trabajando en equipo, eso es una medida para la inclusión porque así todo el mundo es más fácil que participe. ¿Qué más, Gonzalo? Después también que vengan profesores que le ayudan para que pueda estar a nivel de los demás su capacidad y así que no se sienta muy por debajo del nivel de la capacidad de los demás. Muy bien, eso también hay unos profesores que ayudan a las personas que tienen más otra manera de aprender. Que si por ejemplo hay en un grupo, pues si hay un trabajo, un grupo algo, la persona que más le cuesta algo, pues en vez de excluirla y no mandarle una tarea en un grupo algo, mandarle una tarea y algo que haga que vean que sea fácil para que lo pueda hacer como a alguien más. Exactamente, es decir, que a una persona que por ejemplo tiene una pierna rota no le vamos a pedir que corra, le vamos a pedir otra actividad y en matemáticas y en todo igual. Carmen. Pues si ofrecieran una oportunidad a todo, es dar cosas como intercambios, proyectos, eso le da la misma oportunidad a todas las personas, da igual. Da igual, muy bien, eso es lo que se hace. Que los trabajos en grupo aprendemos a convivir con gente que a lo mejor no habíamos hablado nunca con ella, y a lo mejor ahora, a lo mejor son muy amigos nuestros, lo cual bien, porque a lo mejor antes no le hemos dado la oportunidad por no trabajar en grupo. Muy bien, porque además la inclusión no es solamente con personas con discapacidad, sino es a lo mejor con personas que yo considero que no me gustan, porque son gente con la que yo nunca me he relacionado, y de pronto al tener que trabajar con ellos descubro que a lo mejor son gente que me empieza a gustar, o que tienen otra manera de pensar, y yo la veo y la conozco. Venga, última intervención. Inculcando siempre a los niños que todos somos iguales, no, que todos somos diferentes. Bueno, pero que todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes. Yo soy diferente de Gonzalo, que es diferente de ella, totalmente diferente. Y sin embargo, siendo diferentes, unos aprenden deprisa, otros van más lento, unos les gusta una cosa, otros otra, unos se le dan fenomenal las matemáticas, otros se le dan fatal. Y sin embargo, todos estamos aquí para ayudarnos entre todos y sacar lo mejor de cada uno. Y todo el mundo tiene cosas que se le dan bien y hace bien y cosas que se le dan mal. Vale, entonces María Eugenia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar hoy, Carlos, en la campaña Kilómetros de Compromiso. Entonces, lo que hacemos es que vamos a coger las cintas moradas y aquí vamos a poner nuestro nombre. Vamos a poner una para cada dos porque son muy largas. Y luego las vamos a unir todas y vamos a intentar hacer una cinta muy larga demostrando que todos nosotros que tenemos aquí nuestros nombres somos personas que estamos luchando por una educación inclusiva y porque todo el mundo se sienta incluido. ¿Vale? Entonces, reparto las cintas.